Y aquí vamos a presentarles al artesano Pedro Montenegro. También a otros artesanos. Son maestros, magistrales. Los hemos conocido a través de nuestra gira por Nicaragua, conociendo a artesanos, artistas, músicos, teatristas. Y este trabajo lo hicimos en varios lugares. Se van a deleitar. Es la artesanía nicaragüense que le da tanto orgullo a Nicaragua. Veámoslo. Trabajando en madera tengo unos 25 años tal vez, en diferentes rubros de la madera, pero en artesanía ya tengo como unos 10 años de dedicarme a esto. Inicié, digamos, como un hobby, como que me gustaba hacer las piezas bonitas que miraba en los mercados, en diferentes lugares donde yo viajaba, y miraba cosas bonitas, entonces me comencé a hacerlo, a ver si yo las podía, como un reto, a ver si yo las podía hacer. Y resulta que a medida que iba haciendo piezas, la gente que pasaba por mi casa se entusiasmaban, les gustaban, mi familia, los amigos les gustaban, e insinuaron de que por qué no hacía más piezas para mandarlas al mercado, pues. Y así fue, yo conseguí unos 4 muchachos más y comenzamos a trabajar allá en mi casa. Después, como a los 2 meses, ya fueron unos 8 muchachos. Después fueron 18, después 20, 25, 30, hasta que llegué a 50 muchachos trabajando. Prácticamente hemos crecido y nos hemos convertido en el mayor, digámoslo así, fabricante de artesanía en madera de Nicaragua. En Nicaragua no hay nadie más que produzca la cantidad de artesanía que nosotros producimos, pues. Porque estamos presentes casi en todo Centroamérica, en Estados Unidos, en las Antillas, en Europa, por todos lados está nuestra artesanía. Bueno, usamos la madera exótica que le llamamos, ¿eh? Madera exótica son todas aquellas maderas vistosas, como el ñámbar, como la mora, que tienen colores naturales muy bonitos, la mora, digamos, que es a color amarillo, el ñámbar, que es un color rojo con unas vetas muy bonitas, el guayacán, que es un color verde natural, el nazareno, que es un color lila o morado intenso, es natural, el coyote, que es un rojo, el granadillo, que es un café natural, el guapinol, que es un café cafezoso. O sea, tenemos todos los colores de la madera, menos el azul. Pero de ahí hay madera de diferentes colores y esas son las que usamos. Las combinamos para darle cierta vistosidad y ese es el éxito de la artesanía. Nosotros no vendemos muy caro, no vendemos muy caro el producto, pero sí vendemos cantidades, pues. Entonces el éxito ha estado en eso, en la cantidad que sale y sobre todo la calidad con que nosotros nos especializamos. Nuestro producto tiene una calidad de primera, ¿ve? La pueden analizar quien sea, ya nos hemos especializado, digamos, en exportar artesanía y nos ha ido muy bien. Este producto se puede hacer a nivel utilitario como también decorativo, entonces hay muchas opiniones que dan sobre el trabajo, que no necesito algo para la cocina, necesito algo para la sala, necesito algo para que, no sé, para algo que les interese. Entonces eso a nosotros nos lleva a hacer cosas nuevas cada semana. Yo creo que tenemos unos 300 diferentes tipos de artesanía, diferentes entre adornos, utilería,
cuestiones de oficina y muchas cosas, muchos adornos variados que son útiles también, sobre todo útiles. Bueno, el control de calidad es lo que nos ha dado mayor éxito a nosotros. El control de calidad es indispensable en este tipo de trabajo, sobre todo cuando va para la exportación. Tenemos una muchacha muy, muy cuidadosa, muy eficiente, que a veces los clientes vienen y le dicen, yo quiero sacar esto, sí, ya me lo llevo. Y ella le dice, no se lo va a llevar. Aunque esté muy apurada, no se lo va a llevar porque esto tiene un detalle que está malo y hay que corregirlo. Entonces lo manda a que se corrija el detalle y ya viene la pieza en un perfecto acabado, una perfecta presentación. Todo es hecho a mano. Aquí cada persona tiene un lugar importante en cada paso de la artesanía, porque en todos participa con sus manos. Y podemos decir que son manos laboriosas, manos muy prodigiosas, que son los que pueden lograr esto, pues. Yo solamente los dirijo. Después que me retiré del ejército en el 93, un día sentado en la casa, así que no que teníamos que hacer así, pues mucho, mi esposa vino con una idea, pues, de hacer libreta. Ya hacíamos pergamino. Entonces me dijo, mira, amor, me dice, podemos hacer estas libretas forradas, me dice, así. Eran unas libretitas chinas. Entonces le dijo al muchacho, forrate esta libreta, hacerle así estos cambios, pero con todo que sean típicos, pues. Inventamos la libreta nicaragüense, pues. Y la forramos y un día ella se fue a entregar al mercado aquí al Güembe. Cuando iba llegando mi esposa de regreso del mercado a entregar la libreta, alguien venía detrás de ella, pues un muchacho, y le dijo, mire, doña Amparo, le dice, la señora que le vendió la agenda le quiere que le entregue 2 docenas más, pues. Le dice. Tratamos de mantener una línea artesanal, desde su forma de la libreta, que se mire el trabajo a mano, pues, hecho a mano, no tan mecanizado, pues. Y eso le ha gustado, pues, al turista y a las personas, aquí mismo, pues, a los nacionales, pues. Ha sido un gran logro, o sea, trabajar en este arte, porque él se ha superado, ya terminó su carrera de derecho, es licenciado en derecho, mis hijas ya está por graduarse de la universidad. El muchacho que trabaja aquí con nosotros también ya va a salir de la carrera de derecho.
y ha sido algo bueno, pues, porque hemos salido adelante económicamente. Ahora ya no tenemos necesidad de andar buscando clientes. Ahora ya los clientes vienen a la casa a hacer los pedidos. El principal instrumento, la maquinita, es el pirógrafo, ¿verdad? Que es el que se conecta en las agujas, así le decimos nosotros, para irle dando forma al grabado, pues. Hay unas que son de punta, depende del artista también, pues, qué tipo va a usar, pues. Eso es como la pintura, pues, que diferentes tipos de pinceles, así se usa en el arte de pirograbar, pues. Y se va utilizando el aparato de acuerdo a la temperatura, de acuerdo al grabado, pues. Eso es lo que le da el toque especial en los diferentes tonos del grabado. Uso, por ejemplo, un compás también para hacer los círculos cuando se merita, pues. Grafito, reglas metálicas, un borrador para borrar los residuos de grafito. Y eso es básicamente, pues. El cuero que ocupo lo procesan en León o en Masaya, pues. Es de res, de vaca, pues. Utilizo unos 400, 500 pies a la semana. A veces depende de los pedidos, pues. Cuando hay pedidos grandes, pues se compra más pies, pues. Y eso ya me lo hacen a mí, la calidad que yo necesito. Ya, sí, el grosor y la textura, de acuerdo al pedido y al cliente, así yo doy a hacer el material, pues, el cuero, que es la base. Primero lo dibujo en mi mente, después lo voy plasmando poco a poco en el cuero, ¿verdad? Y así le voy dando forma. No tengo un patrón específico. A veces agarro un pedazo de cuero y de ahí me van saliendo las nuevas ideas, pues. Incluso a veces me dilato a veces una hora, dos horas pensando qué nuevo hacer, pues, y que tenga aceptación. Lo importante de este trabajo es que es a mano, totalmente a mano. Es un arte especial en ese aspecto, pues. Original. Yo comienzo hace 25 años con este trabajo en la hamaca. Somos varios hermanos y nosotros, pues, tomamos la decisión de trabajar, de hacer hamaca, y así fue como nace la idea. Aquí todo es artesanal, nada es industrial. En la elaboración de esto, si usted va a ver con nosotros, es una rueda de madera la que se usa, con unas carruchitas, una cuerda de la misma manila. ¿Ve? Uno va a ver usted las personas ahí trabajando, dándole vuelta a la rueda, los que tienen rueda. Y otros tienen motores, ya han avanzado y producen más. Pero por lo general, una gran mayoría todavía trabaja con rueda. Ya una vez elaborado, procesado el material, entonces se pasa a la siguiente etapa, que es elaborar en sí el cuerpo de la hamaca. ¿Qué es lo que se usa? Dos trozos de madera y una cuerda para fijarlo. Y a veces algunos los usan con base y otros los entierran en el piso, en la tierra. Y allí se comienza a urdir la manila con una aguja de madera y se comienza a trabajar la hamaca. Ese es el proceso en cuanto al cuerpo. Se termina el cuerpo, se pasa al siguiente paso que usted miró, que es el entrenzado. Se entrenza toda la hamaca.
luego ellos, es optativo, si ellos quieren, primero entrenzan la hamaca o si ellos no lo prefieren, primero hacen los brazos, que es lo que él está haciendo, el muchacho de azul, él está haciendo ahorita los brazos. Existen otros tipos de brazos que nosotros le llamamos de cablecillo, es más grueso el brazo y siempre va con aro de aluminio en el ensamblado ya de la hamaca. Está también lo de la madera. Entonces, la madera también juega un papel importante en ello. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay clientes que no les gusta por tono, pues, de madera. Existe esta calidad, existe esta otra calidad, existen varias calidades de madera. Puede ser cedro macho, puede ser cedro real, puede ser guanacaste, pero lo que se utiliza para la exportación es el cedro macho y el cedro real. Esta es la aguja que nosotros usamos prácticamente para tejer. Con esto nosotros tejemos esta orilla. Este trabajo al menos no da como para enriquecerse, pues, pero da para vivir, o sea, tener su comida, su alimentación, su vestido, sus cosas, pero para lujo y para otras cosas. Acaban de ver a estos ingeniosos artesanos que tienen sus profesiones, son profesionales, ingenieros, abogados, pero también son artesanos, creadores. Dentro de un momento vamos a regresar con más reportajes, más cultura, más tradición en Así Nicaragua. Continúen con nosotros dentro de unos instantes en Canal 6.